You're a pussy for sure, dude. Oh, wait! Llegando tarde, pero sin sueño, le va a mi Alberto. ¿Cómo debe ser, papá? Tarde. Pero sin sueño, bro. Oh, wait! Muchas gracias a mí, Juan. Thank you, Panam. I appreciate it, brother. ¿Perro, Batman o qué? ¿Otra vez Batman? Hay más probabilidades de que ellos se topen a que yo me tope con ellos, wey. O sea, hay más probabilidades de que ellos se topen en primero y se enfrenten. Bueno, cuando eres el venado, las probabilidades se van a la mierda, no vaya. Cuando eres el venado, esas probabilidades se van a la mierda, ¿no? Oye, pues. Oye, bro, oye, bro, oye, bro, oye, bro, oye, bro, se pueden ver, güey, se pueden ver, tan ciegos, ¿o qué? Tan ciegos, se pueden ver entre sí, por favor. ¿Me pueden hacer ese favor? ¡Casi me mata, casi me mata! ¡Oye, peta! Oye, pues ese MP7 está muy bueno, Deja ver lo que me mandó el buen Guerra, güey. Que nomás dio el mensaje así sobrevisto. Está totalmente armada distinta, tu guerra. A lo mejor está mejor la tuya todavía. Si está mucho mejor, pues sería mi arma favorita ya. Luego, señores, hagamos la Winnie, dejando la reacción para los 800 likes. Muchas gracias a toda la gente que está dejando el me gusta, bro. Me la voy a armar ahora como la tiene el buen Guerra, güey. A ver si no está muy caquín. A ver si me pasó una caca de arma, güey. Vamos a ver cómo la tiene el buen Guerra, güey. Igual voy a guardar esta arma como una variante, vaya. R, como la R. La nación del RP. Me la voy a armar en la clase de la ISO, bro. Porque, pues, hashtag ya no. Hay que dejar en el pasado el ataque. Langshank, a ver. Assault 60. Culata Assault 60.
Okay, la misma culata, Brand Sync Shot. Brand Sync Shot. Grip. Okay, Ammunition, Slinger, Soldier. Okay. 30 balas. Eso está medio rarito, ¿no? Medio chico raro. Long shot. Long shot. Ah, sin barrel, perro. Sin barrel. Ah, perrillo. Are you crazy or what? Hola, vamos a calar cómo este vato la tiene. A ver qué show. Con nuestro camuflaje de platino, ya sabe, Freaky Boy. Algo bien. A ver qué show y con la clase de este vato. A ver qué show y glowy. Lo vamos a usar sin ningún tuneo, güey. Así nomás, para pa calarla a ver qué show. Ya luego, eventualmente le tuneamos ahí algo. Ahorita la vamos a calar sin tuneo. Sin tuneo, vaya. Sin algún tune-up. Hola, ex Perkin, ya deja el foco, bro. Salud, Víctor. Muchas gracias por las 30 estrellas, mi amigo. Thank you, pana. Puedes ponerle 50, güey, para Warzone. Ah, mira nomás. Ahorita se las pongo. Vi que el cargador de 50 hace que apunte más lento, ¿no? Según yo. A ver, ah, pongo la de 50 entonces. Si sí, le quita un poco de movilidad traer las de 50, güey. Le quita un poco de... Sí, le quita bastante, pero es que con 30 balas sí al chile no creo poder hacer mucho, ¿eh? Sí, la voy a colar con la de 50. Le quita más movement traer 50 balas y apuntado y casi todo, pero vamos a sacarla así, a ver qué pedo. Pasando por aquí y dejando mis estrellas, Costa Rica presente, saludos a Costa Rica, Hernández, muchas gracias por las estrellas, mi panam. Thank you, appreciate it. Gracias, papá. A ver qué punta lentísimo se ve. Byron, gracias por el like. Todo bien, mi Byron, todo bien. Bellaqueando, viejo, bellaqueando. Battle Royale. Battle Royale. Resage to the safe zone. The safe zone. Attack to the safe zone. Víctor Francisco, gracias por el like, pana. Thank you, pana. Bueno, señores, si se ve el apoyo con la reacción, viejo. Thank you, saludos culo, saludos letras chinas, ¿cómo estás? Ya saben, comentario picado, amigos, tienen mi canal de Twitch, el verano 98 en la morada, panas, hacemos stream todos los días para que le caigan allá. Muchas gracias, Rodrigo. Aún falta mucho, bro, que pulir ahí. Aún faltan muchos días de restricciones ahí, de comida. Aún falta bastante, ¿verdad? Para llegar a ese cuerpo ideal, vaya. Dura la dieta. Pues yo no llevo dieta en sí, pana. Yo como... Es que no necesitas llevar dieta para bajar de peso, pana. Simplemente que llegas a un punto en el cual las calorías que tienes que consumir son muy poquitas. Pues no son poquitas, la verdad, pero... O sea, por ejemplo, puedes... Un gansito, ¿no? Nomás mamando... Bueno, no un gansito. No sé, unas papitas, güey. Unas papitas regularmente, las genéricas, Ruffles, Tostitos, todas tienen un aporte de 500 calorías por empaque, güey.
omitiendo que pues las grasas saturadas que tienen son elevadas y bla bla, ¿no? Quitando, nomás enfocándonos en las puras calorías, que al final del día eso es lo que va a hacer la diferencia si estás en un superávit o un déficit. Haz de cuenta que ahí te comes unas papitas, ¿no? No tiene nada malo, güey. Si tú te comes unas papitas, vas a seguir quemando grasa en ese día, güey, si es que estás en el déficit. Pero ahí ya te chingaste 500 calorías, güey. Ya las 500 calorías las pudiste haber invertido mejor en... ¿Qué te...? ¿Cuántas son 500 calorías también? Como 6 latas de atún, güey. O sea, en vez de comerte 5... pinches... 500 calorías vacías, güey, en papitas, te hubieras comido 6 latas de atún que te aportan proteína, 20 gramos de proteína por lata casi, güey. Te hubieras saciado más, hubieras agarrado proteínas y no hubieras agarrado casi nada de grasas saturadas, güey. Yo te digo, no necesitas comer bien para bajar de peso, güey, pero... Pues sí, te digo, al final del día entras en un método como de estrategia, ¿no? De pelear contra tu... Pelear contra tu animal que llevas dentro, güey. O sea, saciar a ese pinche monstruo que nomás quiere comer, comer y comer, ¿no? Porque, pues, si quieres... Regularmente cuando alguien quiere bajar de peso es porque está en un extremo que lo llevó ya meses o años de malos hábitos, ¿no? Tú lo que estás tratando de hacer es calmar a tu monstruo glotón que llevas dentro, güey. ¿O qué va a ser mejor? ¿Comerte unas papitas y gastarte 500 calorías de tu día? ¿Qué pudiste? ¿O comerte 500 calorías con 6 latas de atún, güey? Que aparte te van a aportar proteína, más vitaminas, pues. Y te van a saciar más porque es más volumen, güey. Pues el atún, ¿no? Mejor. No es que... No necesitas hacer dieta, simplemente necesitas ver esos pequeños detalles, pues, de... Yo al día me como mis mierdas también, güey. O sea, yo... No podemos comprar en esa tienda, güey. Un sniper no sé dónde vergas campeándome esa tienda, así que... vamos por la lupa acá atrás. Digo, yo no... Yo al día yo me como mi soda... Me como mi Coca Light, güey. Que no tiene calorías. Tampoco es bueno estar tomando tanto edulcorante, güey. Porque el chiste es de que... Digo, el azúcar en sí engorda, obviamente. Pero engorda más el hecho de lo que hace con tu cuerpo el azúcar. Tú cuando consumes azúcar, güey, como que tu cuerpo o tu paladar o no sé, como que se altera, güey. Yo sé que si hay un nutriólogo aquí, le va a estar cansado lo que estoy diciendo, güey. Le va a estar revolteándose diciendo, no mames, güey, no, eres un pendejo. Pero pues más o menos va por ahí lo que te digo. Y los edulcorantes pues son como es azúcar pero falsa, ¿no? Que no te aporta nada de calorías. Pero pues sigues con el mismo problema, ¿no? Sigues con el mismo problema de ser adicto al azúcar. Pero te digo, yo un 20% de la comida que como al día es comida mierda, pues. Comida que no me aporta nada. Por ejemplo, antes de ir al gimnasio, como pre-workout, entre comillas, me como siempre un chocolatito sin azúcar. Chocolate magro, pues, negro. Y un Monster blanco. Ahí son que 100 calorías, 10 calorías del Monster blanco y 80 del chocolate. Desperdiciadas, pues. Pero esas pequeñas cositas me hacen aguantar más tiempo la dieta, pues. Porque me puedo dar mis gustillos. Que no me arrepiento tanto de comerlos después, pues. ¿Y la rutina cardio pesas? Pues nada, el otro mundo, güey. O sea, como una persona normal, nomás hago mi rutina. Regularmente hago dos partes del cuerpo al día. No sé, hago pecho y bíceps, güey. O espalda. Regularmente, espalda y tríceps. O hombro. Y... no sé. Dos horitas de pesas, güey. Regularmente, una hora con 40. Depende cuánto me tarde en hacer mi rutina. Depende qué tan del culo esté el gimnasio, güey. Y ya, cardio. La verdad, cardio sí he estado fallando últimamente, güey. No. O sea, hago 40 minutos al día. ¡Qué vergas, güey! ¡Qué chingados! ¿Qué es esto, Lalo? ¿Qué?
¿Qué pedo con estas clases, güey? ¿Por qué se baja tan vergas ese güey ahí? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó, güey? No mames, viejo, me gasté un ferionón, güey, para buscarme de clase, güey. Qué meco, Ana, los 800 likes, panas, ánimo dejando la reacción, viejo. Comentario fijado, tiene mi canal de Twitch, amigos, el Venado 98, ya saben, ya te lo sabes. Hay que agarrar un lowry prestado, wey. Vamos a agarrar ese camión. Contract fail. Cardio sin ir al gym. Pues yo no hago cardio en el gimnasio, tengo una caminadora aquí, pues no. Agradecido de ver un reel tuyo justo cuando estabas en vivo. Lego, mi pana, saca el follow. Saca el follow, pa. Verga, wey. El campealoro le dicen al amigo este. ¿Qué? ¿Cómo estoy vivo, amigos? ¿Cómo estoy vivo? What the freaky, wey. ¡Ah! 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 Me siento acosado. Ese vato en el carro, wey. Desde el carro, man. ¡Oh, la pinta! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Tírate una prima mejor, güey! ¡Cálmate! ¿Qué es esto, güey? Por favor, deja acosar. Acosarme, bro, por favor. Acosarme. ¡Wow! El cotizado, ¿eh? El cotizado. Estamos usando la de Soki aquí, güey. No me puse la del buen... La del buen guerra. Más malo que la leche. La leche rica, bro. ¿Cómo que mala? Sabrosa la leche, güey. La leche es sabrosa, amigo. I don't know what the fuck you're talking about, bro. Goddamn, bro. Let's get that car, bro. Condominios Santa Fe, muchas gracias por el like. Ese, güey. Saludos, compa. Nuevo en el grupo de Facebook, son Anibus Gamer jugando Call of Duty Mobile. Saludos, mi Jorge. Arriba Call of Duty Mobile, pa. Pinche Cardi, güey. Bastardo. Vamos a usar el Zuru. Dejaste los humos. Los humos se dejan en el pasado, viejo. Nada de humos. Saludos, venado. Tus videos de la frase del día son la mera riata. Muchas gracias, El Azar. Le gusta mucho a la gente esos videos, güey. La verdad que sí. La verdad que sí, Pocoyo. Vamos a avanzar, amigos. Pocoyo, Pocoyo. Tenemos ese güey. Oh my god, dos blindados. ¿Son amigos, amigos? ¿Son novios? ¿Son pareja, bro? Disculpa, ¿son pareja? Oh, my bad. Ey, yo, ¿son parejita? Amigo. Amigo, ¿qué pasa, amigo? You wanna fight, motherfucker? You wanna fight, motherfucker? Yo, motherfucker? Why you mad, bro? I'm so fucking mad, man, motherfucker. Yo, chill out, motherfucker. Yo, where are you going, man? You're dead. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Relájate, venado, relájate. ¡No! ¿Qué pasó? ¿El alterado Martínez o qué? Güey, eran amigos, güey.
Era un amiguito. El otro se las curó, wey, wey, yo me. Vamos a agarrar aquel Zuru, tuneado. ¿Le tenemos a alguien aquí arriba? Viene emperrado con la vida, ¿no? Juan, muchas gracias por la reaction, pai. Thank you, appreciate it, bro. Appreciate it. ¡Pinche culón! ¡Matanga! ¡Vámonos! Con el carrito de Don Chancho. Don Pancini. Vamos por aquí a tienda, viejo. ¡Que empapen! ¡Ánimo, señores! ¡Anda los 800! Me gusta que se vea el apoyo con el like. Ya saben que el like es oro, amigos. Cada like está salvando a un... a un perrito, amigos, en Indonesia. Cada me gusta es un perrito salvo y sano, rescatado a las calles allá en Indonesia. Así que deja tu like si quieres salvar a un perro. Si quieres salvar a un perrito. Roberto, gracias por el like. Gibran, gracias por el me gusta, bro. Jesús. Martín, thank you por el me gusta, pana. El destructor de amistad, Martínez, viejo. Hostel GB, güey, ¿lo habrán tirado de aquí o qué? No lo sé, ¿eh? Pues no hay nada. Vamos a comprar otro Lowry, güey, para calar la MP5 a este camarada. Y para agarrar mi AR chido. Y para adoptar ese perro culazo que te cargas. Amigo. Amiga. Amiga. Apunta muy lento esta mamada, güey. Muy lento, güey. Bots, wey. Yeah. ¿Alguien me disparó atrás o qué? Vamos a agarrar el sur, ¿no? 11 me gusta, amigo, para los 800 likes. Se ve el apoyo con la reaction, chiquilla. Pues lo voy a robar el Razer, güey. ¡Ah! ¿Qué es esto? Alguien en el... ¡Ah! ¡Perro mañoso! En medio del desert, perraco. ¡Se le acabó la gota, güey! Por eso la ve... Con razón se bajó en medio del desierto, güey. Ya no tenía gasolina el cabrón, güey. Mira nomás este zigzagueo, nena. Mira nomás este moment, check. No, ahora. Pequeña escoria, vil. Y miserable, güey. Eres un ser repugnante, DJ Mostaza. José, con razón se ve que ya se me hacía raro, güey, que se bajara en medio del desierto, güey. Chingada madre, güey. El Honda 07, güey. Es a mamarla, viejo. José Zamudio, gracias por el like. Nos faltan dos me gusta para que empape, amigos. ¿Qué pedí, güey? Sácate la reaction, bro. Sácate. Blindado. Blindado y agarramos su lowry back again, bro. On the top and roof, right here. That's the gameplay, motherfuckers. Let's go, boy. Come on, baby. Let's go, boy. 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 Matanga, viejo. Vámonos. Pues su pinche madre, güey. Tranquilo, tranquilo, Flappy. Relájate un poco, relájate un chingo. Relájate, relájate, pa. Relájate. Cálmese, Levinky. Mamá
Más malo que el aceite ese tipo, déjame decírtelo. Más malo que el aceitín, bro. Una minita aquí. Una minita, wey. ¿Qué le pasa a la gente, wey? Respetuosa, wey. ¿Andas mamando el huevo, pa? ¡Córrele, gordito! ¡Muévase, muévase! Que le cae el airstrike. Vamos a ir a darnos salud, pa. Solorio, gracias por la reacción. Thank you, pana. Es más, con Lowry, ahí te voy, pincho marrano, wey. Ahí te voy, culito. Espero que te muevas ahorita, bro. Ya te vi, chico escudo. Dispárale, gordito, dispárale. A mamarle el primero. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, mamá! ¡Quédate la goni, pinche marrano! No, mama. No, mama. Arma, bitch. No, from behind! From behind, motherfucker! Es una bitch y all. ¡No! Oh, ¡estamos rodeados, gente! I need my loot, man. I got trash weapons right here. ¡Déjame paz, pinche bola de culos! ¡Cáncer! Soy Batman. ¡Ah! ¡Cómo estoy vivo! ¡Cómo estás vivo, Rigoberto! ¡Cállale, Rigo! Amigos, estaba saliendo 900 likes y muchos comentarios inapropiados ahí en el chat, ¿qué es esto? El chat de los comentarios... ¡Ah! ¡Me metea! ¡Ya! ¡Falso! ¡Ay! 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 ¡Muérete la verga, güey! ¡Dios mío, güey! ¡El hombre invisible, güey! ¡El hombre... ¿Qué es esto, Mary Jane? Tú no querías a Peter Parker, Mary Jane. Tú querías al Spider-Man nomás. ¡No! ¡Cómo! ¡Hijo de su rebomba! ¡Pasos de verga, wey! ¡Lo encontré, mamá! ¡Lo encontré! ¡El chico arbusto, güey! ¡El chico planta, viejo! ¡El parte de la naturaleza! ¡Ese vato es parte del mapa, güey! ¡Ese vato no es alguien real, amigo! ¡Es un bot! ¡Es parte del mapa de Almarra City, bro! ¡Qué pedo, güey! ¡En un pinche arbusto, güey! ¡A ras de zona, cabrón! ¡Ay! ¡Sufre de Parkinson, amigo! ¡Sufre de Parkinson, el pobre, güey! Un like por él, amigo. Sufre de Parkinson, güey. Hay que dejar el like en nombre de este tipo, güey. ¡A la bestia, güey! Tienes que ganar, mi chocorbusto, ¿eh?
Al chile, buen escondite, güey. Te mereces la win, perro. ¡No, no! Le hicieron el sándwich. Lo están viendo los dos a él, güey. Qué culero, pana. Siento ese... Te comprendo, amigo, eh. Siento el feeling. Siento el feeling, bro. Y hecho cagada. El karma, amigo. El karma, güey. No arbusto, no like. No arbusto, no... ¡Mira! ¡Se metió otro arbusto! ¡Otro arbusto! Yes. Era muy chiquito ese arbusto para ti, pa. Tremendo butafarras. Daniel, muchas gracias por el like. Oscar, thank you por el me gusta, pana. Increíble, wey. Sama, tu shot, ten of dollars. Yeah, you penetrated, brother. Buena partida, eh. 16 killcillas, wey. Muerte un poco lamentable. Teníamos todo para ganar, vaya. Si no nos hubiera matado el Chuck Arbusto, creo que la ganábamos. Teníamos, éramos el único con un carro blindado en el mapa. Nomás que, pues sí, no me esperé un Chuck Arbusto ahí a ras de zona. Venado, sin hate, pero te ves súper bien. Corrígeme, pero creo que has bajado de peso y me alegro por ti. No, güey, man. No, pues sí, sí, bajo de peso, bro, pero pues no. O sea, todavía falta mucho, amigo. Todavía falta pulverizar todavía. Tío, no nomás es bajar de peso, o sea, tienes que ponerte estético, vaya. O sea, tienes que crecer la masa muscular un poquito, porque pues cuando bajas de peso, pues si bajas de peso sin hacer ejercicio, güey, quedas todo flácido, vaya. Te ves de la verga. O sea, todavía falta un poco. O sea, no me digo que yo me mire así. Bueno, sí, no sé. Pero pues sí tengo que hacer más ejercicio todavía, güey, para crecer un poquito más ahí y verme. Todavía falta un vergo, amigo. Todavía falta un vergo, pero sí, sí. Muchas gracias por tu comentario, pana. O sea, sí, 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 sí he bajado. A comparación de como solía estar el año pasado, pues. Pero aún falta mucho, güey. Todavía falta, no sé, un... A finales de este año yo creo que voy a estar con un cuerpo ya que diga yo, ok, este cuerpo ya es un cuerpo digno de la leyenda, bro. Un cuerpo digno del legendario venado. Güey, ¿qué le hiciste a la ropa 3XL? La doné, güey. Investigué ahí un lugar para donar ropa y la doné ahí. La doné ahí. Todavía sigo cambiando ahí de ropa, güey. Es verdad que por cada 30 kilos que baja, te crece el venadito. El miembro de tu nepe crece, amigo. Crece, porque obviamente vas guardando grasa en esa área, güey. Al reducir la grasa, tu miembro, pues, sale, ¿no? Sale a la vista un poco más. Samuel, muchas gracias por la reacción. Igual aspectos cardiovasculares, güey. También. ¿Te decidiste el oversize? Nah, no mames, el 3XL sí está muy... muy grotesco, mi pana. Andrés, muchas gracias por la reacción. David Lucas, Alonso, gracias por el like. David Pineda, gracias por el me gusta, pana. Vamos a nada, los 1000, amigos. Le quiere a nada la segunda hora de stream. Let's go, let's go. Amor eterno e inolvidable. Tal vez no sepa quién habla. O tal vez lo haya olvidado. ¿Cuándo está el torneo? Pues yo no juego torneos, amigo. Yo no juego torneos. No sé. Ese lo jugué porque pues, es el del Death, pana. Es para crear contenido nada más. El formato... Yo pensé que iba a ser privadas. Al final el formato no fue un formato muy favorable para mí para crear contenido. Pero pues lo jugué porque es del Death, pues. Vaya. Yo, no, a mí no me gusta jugar torneos. O sea, no me gusta... El hecho es de ese camino, pues. Ese road, ese trip. Güey, pero todavía puedes usar tu ropa 4XL. Ya ves que estás usando la cura del oversize. 4XL, no mames, pa, es mucho oversize eso. Yo cuando voy al gimnasio me voy en. Yo, o sea, yo llevo una sudadera arriba siempre. Pues la sudadera de mis fotos, de las últimas fotos. Esa sudadera es la que uso siempre en el... en el gimnasio. O sea, no... Hasta el día de hoy todavía no...
No me siento cómodo para ir con camiseta, güey. Yo creo que en unos 2 meses más, si seguimos así estrictos y no caemos. Por ejemplo, esta ida a Las Vegas comí como marrano, güey. Esta ida a Las Vegas me comí 2 hamburguesas, güey. Papitas. Pan con leche. Una pizza. O sea, sí tragué como puerco este fin de semana, güey. Carlos, muchas gracias por la reacción, Daniel, thank you for the like. Gracias, gracias. Primary objective complete. All targets eliminated. El acomplejado Martínez. Dejarte ir es como pedirle al corazón dejar de latir. No digas mamadas, amigo. No digas memes, my friend. Muchas gracias, David Lucas. Thank you, man. I appreciate it. Te lo agradezco, papá. Appreciate it. Appreciate it. Muchas gracias, Manuel Esteban. Thank you for the like. Gracias. For the lowry. Vamos a... Pero la tienda que está allá. Del open. Manuel, mucho ánimo a la reacción, Esteban. Ánimo, ánimo, cena los 900 likes. Se ve el apoyo con la reacción. Ánimo, ánimo, que pape, sepa. Y ahora los shows están de hombres. Se aprecia bastante el like, el me gusta, que pape. Manuel, paota, gracias por el like. Perro, ¿qué tenemos aquí? Un mañoso. Mañoso, vaya. Mañoso del game. Buena pasta que traías, Buena pasta. Esteban, gracias por tu like, panel. Vamos. Hostile UAV overhead. Hostile UAV overhead. Bounty contract here. Se ve. Pues no me gusta a mí el Warzone 2, güey, el chile. O sea, creo que se nota, pero pues es lo que hay que jugar, güey. Ya va a salir Warzone Mobile, pana, te digo. Espero esta semana ya tener seteado yo todo para streamear la tablet. Y no sé, empezar a jugar Warzone Mobile en directo, güey. Empezar a jugar el Battle Royale ese. ¿Bufearon la MP7? Sí. Sí, 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 la bufearon, güey. Jonathan, saludos, pana, ¿cómo estás? Bueno, ¿sabes cuándo sale el remake de Resident Evil 4? Me habían dicho, creo que el... No, no, ¿ya salió, no? ¿Cuándo sale, amigos? ¿Alguien que investigue ahí ya? ¿El remake de Resident Evil 4, cuándo sale? Que eso nos lo vamos a pasar aquí en Facebook, güey. ¿Cuándo sale el remake, amigos? ¿No saben? De Resident Evil 4.
quién sabe cuándo sale, boludo. Tenemos otro chico arbusto, cara. ¿24 de marzo? ¿Cuándo es eso? ¿Tres días, no? Uf. ¿Quién sabe dónde está ese cabrón, güey? Pero vamos por el bono. Esta semana sale, perro. Ese madre va a estar bellaco. Uy, luego salen viernesito, güey. Ah, ya mama. Algo bien, pareja. Se nos lo vamos a pasar aquí en Facebook Gaming. Facebook Gaming. Requesting recon flyover. Requesting recon flyover. ¿Qué onda, Armando? Amigos, en los 900 likes, que empape la reaction, pana, que empape el like, ánimo, ánimo. Se aprecia bastante el me gusta, panas. Se aprecia bastante toda la gente que está dejando ese like. Ánimo, señores. Que empape. ¿Te queda bien ese MP7? Sí, está chido, güey. Mata rápido, tiene buen movement. Bueno, la Batman tiene buen movement. La Batman es mejor, pues, pero... Tío, para no estar usando lo mismo, ¿no? Para no estar usando las mismas armas que everybody. Está chido. Sí. Kill them all. Kill them all. Let me get that motorcycle right here. Let me get that motorcycle right here. Gas is closing in. The gas is closing in. Hostile UAV in the sector. Nos tiró un UAV y nosotros le tiramos el counter UAV. Counter UAV on the line. They are blind. Got it. Dead Bounty. Pero no, bueno, los precoides que te envían contenido a Discord. Por boy, ahorita acabando de stream, me había mencionado eso. Acabando directo. Parecen hormigas, esos perros, se reproducen. ¿Cómo se reproduce una hormiga, güey? La reina, ¿no? Pone huevecillos. ¿Cómo vergas me vas a ver, güey? Es un bot, ¿no? Tiene que ser un bot. No hay manera que me haya visto. Target has been eliminated. Yo, hostile UAV overhead. Luis, lo estaba, güey. Lo estoy todavía, pana. Técnicamente sigo teniendo sobrepeso todavía. Warzone 1, ¿cuándo cambia? Llevo todo igual. Caldera VR solos acompañado con Gulag. Fernando, has caído en mi clip, bro. Lo siento. Soy una persona engañosa, yo, bro. I'm a bad person.
bad person, bro. I'm sorry. I'm sorry. I'm so sorry. Requesting order. Position mark. Copy. Order strike inbound. Gas is closing in. Relocate to safe zone. Cristiano Ronaldo. Loot if you need it. Ese vato era más malo que la coca, la verdad que sí. Un mal chale el que pegamos nosotros ahí. Ánimo, señores, 9 likes para los 900. Apóyame dejando ese me gusta para llegar a los 1000 likes. Ánimo, ánimo, que se ve el apoyo Kentucky Fried Chicken, nena. Let's get it, boy. Requesting recon flyover. Copy. UAV orbiting the AO. Recon is online. Recon is online. Mini Royale está mejor, ¿tú crees, amigo? Que también no me gusta. El Mini Royale. Royal. One target. Tengo dos acá en la left side. En esa casa, ahí va corriendo a la izquierda. Bad aim, bro. Bad aim. Requesting fire mission. Target. Solid shot. Order strike on the way. What a good freaking grenade, man. Cheto, güey. ¿Por qué ya no haces videos moviendo las manos, Luis Ángel? Porque casi no hay contenido que informar, güey. En Warzone, y aparte, también ese tipo de views, no. Tú tienes que elegir qué camino quieres elegir con tu canal, güey. Hay varios caminos: puedes jugar torneos, puedes ser un streamer informativo. Puede ser un streamer que sigan por el contenido, dar risa, etc. A mí no me gustaba mucho dónde estaba dirigiendo mi canal de TikTok, brother. Yo no quería ser un creador de contenido. Digo, no tengo nada en contra de la gente. No estoy menospreciando ni diciendo que no sea el camino que debes seguir. Digo, hay creadores de contenido para todo, güey. Para todo. Y si hay gente que le gusta subir noticias, muy bien por ellos. Y está chido y son muy virales y todo, ¿no? Pero a mí no me servían de nada para ese tipo de views, pues. Con todo respeto, o sea, no. Para mí es más valioso, para mí, más valioso. No porque sea más valioso en general, sino para lo que yo quiero. Es más valioso un video viral de 3 millones de la frase del día a un video viral por dar una noticia, pues. O sea, siento que la gente va a dejar el follow en el video de frase del día y va a tener un engagement mejor que alguien que está viendo mi video por una noticia, pues. O sea, siento que cuando alguien deja like en un video así gracioso, es más que nada por el contenido y por, me dio risa esto, me la pasé bien. A dejar el like en un video que, ok, le doy like porque la noticia no me la sabía y ya. ¿Sí me entiendes? Y te digo, los dos son chidos y no estoy diciendo que uno sea mejor que otro. Simplemente para mí, para lo que busco yo en mi canal, es mejor un video así que un video dando información y que sea like nomás por la información y no por el creador de contenido. Por eso dejé de subir ese tipo de contenido, porque no es lo que yo busco, pues. Y así como ahorita es la frase del día, güey, los videos que me caracterizan, los videos con los que tengo un vergo de views y tengo pues, puntos en todos los videos de frase del día, yo creo que tengo unos 20 millones de views. Más adelante,
pues va a ser otro tipo de videos y a tratar poco a poco ir buscando el camino que en realidad quiero, güey, y lo que más me sirve y lo que en realidad pegue. Pues. ¡Ajá, verga, don Vergo! ¿Qué le pasa? Que tranquilo, amigo. Tranquilo, tranquilo, no eres Scumpy, eh. No eres Aidan, güey, calmado, viejo, calmado. Bajó bien riatos ese, güey. Pero sí, es más que nada ir encontrando qué quieres, güey, tío. No se trata nomás de tener views a lo pendejo, o sea, hay views que no te sirven de nada, güey. Tampoco digo que las frases del día... Ah, ya, con eso llegó un chingo de gente a mis streams, pero pues sí me ayuda bastante, güey, lo de la frase del día. O sea, me ayuda más que estar subiendo noticias, güey. Justo acabo de ver un video tuyo de la frase del día. Entré al directo y ahora el follow. Le muchas gracias, Madrian. Thank you, pana. Gracias por dejar el follow, poco yo. Pero sí, viejo, te digo, es ir encontrando ese pedo. Te digo, pronto, ojalá y el chiste ser constante, encontrar otro tipo de videos y. Al final del día. Es eso, güey, tirar piedradas. Hasta en... güey, ¿qué pedo con este lobby de opción de bots, eh? Estamos en Bolandia, cabrón. Counter UAV online. They are blind. Solid copy. Counter UAV is blocking enemy recon. Now it's a ghost down. Counter UAV destroyed. ¿Cómo puedo llegar a eso hasta allá? Estas madres son como los accesorios que tiene el Batman, güey. No sabes cómo sirven ni cómo funcionan, pero... son efectivos, mi pa. A la verga, ¿quién me marcó? Ani, amigos, dejando la reaction, panes. Se agradece bastante ese like, panes. Ánimo, ánimo, el me gusta. Vamos a nada, los 1000, nos faltan 25 likes. Hay que llegar a esos 1000 likes. Se mire bonito el stream, panas, ánimo. Dispara lo que quiera. La verga. Traigo dos self, así que si me da una ahorita. Very good.
La ganamos, dejando la reacción, amigos. Ánimo, estamos a nada de los 1000 likes. Si me pueden apoyar con eso, me gusta. Se los agradecería un vergo, amigos. Ánimo, ánimo, dejando el like, amigos. Que empape el me gusta. Ánimo. Que empape ese like, amigos. Que empape ese like. Que se ve el apoyo con el me gusta, panas. Que se mire bonito el stream con los 1000 me gusta. Dejando la reacción. Ánimo. A la verga, hay como 20 minas. Como 20 minutos. Gas is moving in. New safe zone located. Gas is go, ¡sí! ¡Lo conseguimos, papá! ¡Es una VGL! ¡Le botamos un se lo pate, GL! ¡Lego, señores! Quiero ver esos GGs en el Shapa Mobile League on the house. Dejando la reacción para el follow. Estamos a 40 likes de llegar a las 1000 me gusta, amigos. ¡Ánimo, ánimo! ¡Que empape, que empape! Dejando ese like, amigos, dejando esa reacción. Rubén, Gilberto, Alex, Alexis, Juan Carlos, Jorge, Eduardo, Asiel Díaz, Ángel, Oscar, Ricardo, Alberto, Catetas, Pablo, Cris Pérez. Muchas gracias a toda la gente que está dejando ese like, amigos, por el apoyo. Gracias por el me gusta. Ánimo, ánimo. Luego, señores, tremendo nivel, tremendo bellaco, bro. La pasada también jugamos muy bien, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, sido? Update requires restart. ¡Ojo! ¿Actualización? ¿Actualizaron la playlist o qué, Yepeto? God damn, wey. God damn. The playlist is updated, bro. God damn. Vamos a ver qué show. Matías, gracias por tu like, Matías. Yepetín, Yepetín, Yepetín. Ajá, a ver, ¿qué habrán metido de nuevo, viejo? ¿Te imaginas, Verdansk? ¿Te imaginas un día que te despiertes, güey? Y que sin avisar a la verga, Activision diga, ¿sabes qué era? Te metemos Verdansk de nuevo en Warzone 1. ¡Oh, madre peto! ¡Ya! ¡Ah! ¿Qué mamada metieron, señores de Activision? ¿Qué mamada Mary Jane han metido? ¡Ah! Nada, brejo. Todo sigue igual como cuando estabas tú. No metieron nada, Mary Jane. ¿Algo en la tienda? ¿La ganaste a huevo que la ganamos, viejo? A huevito. A huevito y epeto, pa. Y sin avisarte la meten. Ojalá, ¿qué pasó? Legal, señores. Muchas gracias a toda la gente que sigue aquí para presente en el stream del Venado Martínez. Estamos a nada de los 1000 likes. Vamos por esa tercera hora de stream. Muchas gracias a toda la gente que está donando estrellas, güey. Gracias por su apoyo, Kentucky Fried Chicken. Ta-da-na. Ta-na-na-na. Ta-na-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na. Y sin avisar te la meten. Ta-na-na-na-na-na-na.
Ah, nada, los 1000 me gusta, bro. ¿Le qué? ¿Qué arma estás usando? Estoy usando la MPC que me pasó la guerra, está muy buena. Y la ISO, bro. De hecho, la ISO lo voy a tener que mover para que apunte un poquito más rápido, mi pa. Un poquito más de aim down aquí. Y un poquito de más aim down en todos lados, bro. Un poquito más de apuntado en todos lados. Para que apunte más rápido, porque apunta un poco lento, la verdad. Y a esta, un poquito también de apuntado más rápido. En dos nomás, ahí está. A gusto, pana. ¿Unos tostilocos o qué rollo? ¡Fufas! Oh, amigo, te digo que traía como puerco en la ida allá a Las Vegas. Para no quedarme dormido, güey. Si hubiera dormido bien, no hubiera tragado como marrano y... Pero es que ocupaba estar comiendo para estarme concentrando, distrayendo en algo, güey. Pretextos de obeso, ¿no? No, no elimines el directo, quiero repetir. No, no, no. Vamos a llegar a los 1000 likes. Estuvo chido, güey. Estuvo chido la media en la primera hora de stream. Se bellaquearon, la verdad. Muy buen apoyo, Kentucky Fry. ¡Tarara! Who the fuck is this man? Who the fuck is this man? Who the fuck is this man? What the fuck? Vámonos, pa, retírate en lo alto, tengo que trabajar. Ese wey. Medellín. Medellín. Y el paliacate ya se te subió. Se te subió a la cabeza. Antonio, gracias por like. José L. Santos Suárez, feliz Felipe. Saludos de Colombia, solo hasta Colombia, mi Suárez. Colombia. Colombia. Colón, 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 Colombia. Now to deploy. You deploy to the war zone. Eric, porque los contratos con los partners más grandes van a ser renovados. Haz de cuenta que los streamers tienen pues cierta cantidad de contratos que regularmente son por 6 meses los de los streamers grandes. Y los contratos pues son el mismo tiempo casi con todos, pues, o sea, los setean, se pueden dar contratos al mismo tiempo, bla, bla. Y a final de este mes, según yo, se acaban los contratos. No se acaban, sino que llega el momento de firmar de nuevo. O que se acabe, pues, por eso. O sea, a finales de este mes, yo tengo entendido, digo, supongo que los que tienen contratos saben más específicamente del tema. Pero lo que tengo entendido yo, lo que he escuchado así de los que tienen contratos, es de que a final de este mes. O se renueva el contrato o pues ya no les dan contrato y es que te digo, no es por ser mala sal ni nada, güey, pero lo más seguro es que pues no le renueven, pura riata, ¿no? Porque el proyecto Facebook Gaming ya terminó, pa, o sea, el proyecto streamers en Facebook ya acabó, o sea, Facebook ya vio que no. Pues no es negocio, yo creo, para ellos tener contratos en. O sea, los streams en Facebook creo que no fueron negocio al final del día. Pero Facebook, te digo, hay una oportunidad de crecimiento increíble, güey. O sea, con los Reels. Los Reels aquí subes cualquier pendejada y tienes views, güey. O sea, no ocupa ser alguien creativo o con mucha inteligencia para tener views aquí en los Reels, güey. Pues subes cualquier pendejada y tienes views, güey. Digo, Facebook es una plataforma increíble todavía para crecer, güey. Simplemente que en forma de streams, ya no. Y pues también una teoría, bueno, una posibilidad o por qué están paniqueados ahorita sobre los contratos es de que a los streamers de tamaño medio, como VidGoon, o gente así como, bueno, la media que solía tener VidGoon antes, pues de 500 y así, streamers.
como Disgrace, Rego, etcétera, streamers medianos, pues. A todos ellos les quitaron el contrato en noviembre, güey. Así que si a todos ellos le quitaron el contrato en noviembre, pues se hace la predicción de que pues a los streamers grandotes, ahorita que se viene el final de sus contratos, pues probablemente se los quiten también. Y es, güey. Ya quitándole contratos a ellos, podríamos decir ahora sí oficialmente que Facebook Gaming pues ya is over, ¿no? O sea, ya podríamos decir de ley que sí, Facebook Gaming ya, el proyecto Facebook Gaming acabó, pues. Vaya. Podríamos decirlo ya directo y sin rodeos. Wow, me tragaste balas. Macizo y pequeño. Eso es la receta tan explicada en esas dudas. Sí, no, pero... Y te digo, eso es un contrato, te digo, los contratos aquí no crees que... Ah, ya no van a poder ganar dinero, no. Ellos van a seguir ganando dinero de los reels, de las bonificaciones que da Facebook, güey. De la monetización de sus streams, las donaciones, los subs. No quiere decir que ya no van a ganar dinero, simplemente... Los contratos, güey, lo que hacían era asegurarte tu dinero. O sea, eran asegurarte dinero por pausas publicitarias. Por ejemplo, yo gano cierta cantidad de dinero por los anuncios. Aquí, por ejemplo, yo llevo ahorita $9 de puros anuncios que se han comido ustedes en este stream. Llevo $9 de anuncios, güey. Este stream se va a quedar arriba. Si yo lo recorto, eventualmente, como al mes, me va a generar unos $45 de puros anuncios en un mes. Ahorita, actualmente, con estas views que tengo en el stream. So, esos $45 al final del mes me los van a dar, güey. Lo que hace Facebook es nomás, el contrato es, ok, dame tu exclusividad y yo ese dinero, no vas a depender todos los anuncios, ese dinero, calculando esto, te voy a dar $5,000 al mes. Pero ya no te voy a dar lo de los anuncios. Y es como que, ok, me vas a dar un poquito más de lo que yo gano de anuncios, pero va a ser algo seguro. Ok, perfecto. La única diferencia que ahora es de que ya no les van a dar a ellos ese dinero de anuncios, güey. De asegurado, pues ellos le van a dar el dinero de anuncios que ellos generan ahora sí en realidad. En pocas palabras, van a seguir ganando lo mismo, güey. No va a ser... Van a seguir ganando un poquito... Van a ganar un poquito menos y ya. O sea, no es como que vayan a ganar menos. Si, no sé... Si les daban $6,000 de contrato al mes... En realidad ellos no generan $6,000 de pausas publicitarias por stream. Generan menos, güey, obviamente, ya. Pero... Pues en vez de ganar $6,000 de pausas publicitarias, ahora van a ganar lo que ellos generen, que supongo que es menos actualmente. Pero tampoco, no creo que sea tan poquito. O sea, si ganaran $6,000, o sea, así calculando yo con las views que miro a mi rey y a Mir, güey, yo digo que de anuncios, mi rey ya de sacar de anuncios, nomás de anuncios de streams, pues, con las views que yo miro, de ganar unos $3,500 al mes, güey, 4,000. Así que no es como que vaya a ganar muy poquito dinero ya o menos. Pero pues es el hecho de, más que nada, de que ya no tienes un contrato con la plataforma y ya sabes que tienes que cambiar, ¿no? Vaya. Probablemente se venga mi rey morado, tal vez. O quién sabe, a lo mejor se lo renuevan, güey. Te digo, a lo mejor Facebook simplemente ya no. A lo mejor se queda con los streamers grandes como ellos y ya. ¿Sí me entiendes? Álvaro, muchas gracias por tu like, Álvaro. Thank you, pana. Gracias por ese like. Estamos en los 1,000 me gusta, brother. Que empape. Qué mala está la minivac. Es pésima, güey. A Manuel, gracias por ese like, Manuel. Thank you, pana. Gracias.
Pero... sí, no, en Twitch tampoco están dando muchos contratos, pero en Twitch siempre ha sido igual, o sea, casi nunca han dado contratos de paga. Digo, si te fijas, eventualmente, mientras pasa el tiempo, es más complicado generar dinero en las plataformas, güey. En aspectos así sencillos, pues. Entre más pasa el tiempo, más... tal vez es más fácil tener views, pero es más complicado generar dinero de esas views. Porque tú puedes tener un vergo de views, güey, pero pues... otra cosa es que sepas sacarle dinero a esos views. Tú puedes tener... media bien alta de viewers y la verga, y tener videos con un chingo de views, pero si no sabes sacarle dinero a eso, de nada te sirve tener esa cantidad de views, ¿no? Van a correr empleados en la morada. ¿A poco sí? Ya que ya valió verga Facebook. Pues ya había valido desde hace rato, amigo. No sé si te fijas que ya todos los streamers ya no hacen stream aquí. Yo solo siguen haciendo stream los que suben reels, así como yo y así. Pero ya casi no hay streamers aquí en Facebook. Muchas gracias a Luis Vargas por ese like. Thank you, man. Appreciate it. Legado, señores, llegamos a los 1000 likes. Que es bonito el stream, pa. Se mira bonito el stream, papá. Bellaco. Con los 1000 me gusta, chiquita. Let's get it, boy. Let's get it. Los 1000 me gusta, bonitos. Bonitos, empapables. Let's go, let's go. No. Con razón el Strag. ¿Quién es Strag? También ganas dinero por los likes. No, eso no. A la verga, ¿qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Hasta el stream se va a la morada. Ese es un cambio necesario, te digo. No es que uno ya no gane dinero de esto, bro. Simplemente que en la forma... tienes que hacer un cambio antes de que... muera tu plataforma, pues. Sí, mire que el Strong está haciendo streams en la morada, pues. Sí, está bonito eso. A la Pepsi. No, para tío, yo tengo la suerte de que me diversifiqué, güey. O sea, yo tengo views en TikTok, tengo views aquí, tengo views en Twitch, tengo views en Facebook, tengo views en Reels. La única plataforma que no tengo views es en YouTube, pero no subo contenido ahí. Ya estoy empezando a subir shorts. Pero... sí, no, yo tengo la suerte de haberme diversificado, brother. Pero sí, te digo, el cambio a la morada que estoy haciendo no me está gustando tanto, güey. La verdad que, pues, no mames, tenemos 800 subs, güey. Alcanzamos 1700 el mes pasado, ahorita seguimos con 800. Las hemos mantenido ahí, 800 subs. O sea, obviamente es un vergo, güey, pero... en el desempeño de donaciones, la verdad que ustedes donan un chingo, güey. Pero en el aspecto de retención no me gusta cómo lo estoy haciendo en Twitch. Sí me gustaría haberlo hecho mejor, vaya. Pero va en parte del contenido que estoy entregando, pues. O sea, no... estoy haciendo contenido que yo sé que no es muy favorable allá en la morada, pues. Es más complicadillo. Allá en la morada es un poco más... no fácil, pero... la gente aprecia más el gameplay, vaya, los torneos y así. Al contrario, aquí en Facebook era más apreciable el contenido entretenido en forma, pues, de risa y eso. Mauro, esas lágrimas fueron de verdad, culo, en su tiempo, güey. Fueron de verdad, mierda, fueron de verdad. Fueron de corazón, pa. ¿Cuánto no haces de estrellas, donaciones y reels? Pues eso sí, no me gustaría decirlo, güey. Te digo, nomás le estoy dando una base de cómo funciona la monetización en las plataformas. Pero no, ya decirte cuánto gano, pues no me gustaría compartirlo, ¿no? ¿Qué pasó con el torneo del Dead? Pues lo jugamos, güey. Que no nos reportaron nuestro puntaje, como el de varios creadores. No sé por qué. Como que les dio, voy a sumarlo ahí. Pero pues no hubiéramos ganado, hubiéramos quedado como en séptimo. Así con el cálculo que yo hice de mis partidas, hubiéramos quedado como en séptimo lugar. Octavo. A la verga, se me cayó el scuff, amigos. No. Una de estas caíditas, una vez se me rompió un scuff, güey.
Una de estas caíditas así, chili billy. Yo lloré con esa despedida, estamos pasando por algo similar. Ah, perro. Shamam. Muchas gracias, Mauro, por el like. Thank you, Panam. Fire cell has been activated. Nine, nine, nine. Nine, nine. Porque andamos viendo un bot. Estamos a punto de llegar a esa tercera hora de stream, bro. Oh. Yepetín, yepetín. Yepetín, 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 yepetín. Tintín. ¿Cuántas wins? Una win nomás, y una win en reveal. Una win en reveal y una win en... en Battle Royale, brother. Una y una. Fabián, gracias por tu like, Fabián. Thank you, pana. Gracias, gracias. ¿Dónde están sus placas? No aparecen puestas. Eso está bugueado, güey. Pero sí trae placas. Está bugueado desde que salió el juego. ¡Eh, Víctor! Muchas gracias por las 10, mi amigo. Thank you, pana. Gracias, gracias. El otro, güey. Saludos, Giovanni. Saludos, Spy. Sí, se te ve triste. ¿Cómo que triste, perro? ¿De qué hablas? ¿Cómo que triste, picho? Está ahí. ¿Qué te pasa? Perro. Perro. ¡Ah, perro! ¡Al tapete! ¡Medio metro! ¿Cuándo sale el pinche Resident Evil, culeros? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale, pinches bellacos? Necesito irlo comprando una vez. Francisco, muchas gracias por tu like, Francisco. Ah, amigo. Es un torneo para tus seguidores. Pana. Sorry. Te fallo ahí, viejo. Venga, señores. Ya van a ser las 10. Yo creo que nos despedimos así, amigos. Buenas 2 horas y media de stream. Casi 3. Paso a retirarme. Los quiero mucho. Muy buen directo, panas. Muy buen directo. Ahorita voy a descargar el Resident Evil para tener todo listo para cuando salga. Los quiero mucho, cabrones. Gracias por el apoyo. Ya saben que los veo en la noche en Twitch, en Twitchy. Peace and love, amigos. Un abrazo. Buen stream. 2 winnies. Bellaco. Buen martes. Los quiero mucho, cabrones. Gracias a todo el mundo que está dejando like. Los invito a que dejen el me gusta. Peace and love. Paso a retirarme y se me cuidan, señores. Los veo. Ánimo, señores. Peace and love. Let go, let go.